Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número de celular. Si quieres, quema tú mis cartas. Para que nana la fe que el cadeno te pude dar. Tú y yo pasamos de ser todo a nada. ¡Corté! Y viendo la mirada. Y ahora no podemos nada, no podemos vernos ni mirar la cara. Estoy soltera. Para los que me preguntaban por MD, estoy soltera. Me moví demasiado en los primeros 40 segundos y tengo varios minutos que estar acá parada. ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy muy bien yo, estoy muy contenta de estar acá. Me levanto... ¡Ah! Importante. Hoy, 3 de noviembre, cumplí un año en mi primer trabajo en blanco. Segunda caja navideña se me viene. Segundo aguinaldo. Tantas libertades. Y a su vez, no. ¡Qué ironía! Cumplí un año, estoy contenta. Me levanto a las 5 de la mañana para ir al trabajo todos los días. A las 5 y 20 me tomo el 106, el colectivo. Y me subo siempre al mismo, si no llego tarde, y se sube la misma gente. A esas horas, a las madrugadas, son tandas de personas que todos los días viven su vida. Es casi como ir a ranchar al 106, es la previa del trabajo. Ya me conozco a todos, los veo en la misma secuencia cada vez que subo. Y hay 3 personas que siempre viajan juntas, creo que son de Coto, el otro día llegué a leer el uniforme. Son una pareja y uno más, que viajan en el 106 juntos a las 5 y 20 de la mañana, estallados de la risa porque siempre tienen algún chistecito para contarse. Y van, habla, que te habla, que te habla, que te habla, y se bajan y chau, chofer, chau, nos vemos mañana, Jorge, chau, bueno, buenísimo, arriba la vida. Y siempre están muy, muy arriba. Y el otro día viajó uno solo. Se ve que faltaron los otros 2. Y estaba con el barbijo puesto y calladito. Y me dio unas ganas de ir a decirle, ¿qué pasa, tontito? ¿Estás solo ahora, no? No puedes arruinar el día al resto de los pasajeros, ¿verdad? Ah, no tienes la cabeza tan alta como ayer con la pareja amiga, ¿verdad? Hablaría al neutro porque pagué un curso de doblaje carísimo por muchos meses y no lo usé nunca más. 7.500 pesos por mes pagué. Exacto, mi mamá me dijo lo mismo. ¡No! Bueno, yo soy joven. Puedo gastarlo. Tengo... ¡Ay! Invité a unos amigos a que vinieran hoy y me dijeron... ¡Ay! Si me decías que era más temprano, iba. Bueno, pero no te dije que era más temprano. Entonces no me hagas una explicación de cómo vendrías. Decime, no puedo ir nada más. No, ¿querés venir a...? ¡Ay! Si me decías a las 7 y 20... Te decía que sí, pero hace un minuto acaba de pasar algo loquísimo. Y ya no te puedo tomar el plan. Ah, bueno, entonces no me enojo, porque si hubiese sido a las 7 y 20, entonces es mi culpa. No, es tu culpa, bancatela, decime que no podés venir. Iván y Juan. Les voy a pasar ese recorte después. Me gustan mucho las comedias musicales. Pero me di cuenta que no me siento representada todavía con ninguna. No hay ninguna moraleja de comedia musical que diga como, bárbaro, viejo, al fin veo 2 horas de película y salgo un poco mejor o entiendo algo de la vida. Entonces escribí un mini guioncito de un final de comedia musical que me vendría bien o que me enseñaría un poco. No escribí toda la comedia musical porque, bueno, nadie me paga para esto, entonces mínimo. Escribo la última parte, como que deje abierto a qué pasó al principio. Se puede escribir, si a alguien le interesa, después podemos charlar a la salida. Esta es el guión. Bueno, voy a hablar al neutro, mami, para que veas que 7.500 pesos lo valen. Bien, vamos a ponernos... Es una comedia musical, perdón. Lo iba a hacer en escenografía, bosque. ¿Sí?
un pequeño caminito de piedras y después todos árboles de distintas especies que podemos nombrar ahora. Ficus. Bambú. Roble. ¿Cómo? Alerce. ¿Qué es eso? ¿Los bosques de Alerce, me decís? ¿Y dónde queda? Ah, bueno, voy a pasarme por allá. No conocía, che. Bueno, ¿y algún otro más? ¿Palo borracho? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Arrayán? Ella no sabía nada de árboles. No es que la sorprendía una palabra, la sorprendía. ¿Árbol de pie? Tampoco lo conozco igual, lo voy a googlear después. Voy a hacerlo más completo esto, después bueno, voy a nombrar los árboles, va a ser algo un poco más preparado. Cuestión, viene la última escena, la última. Terminó la canción y la última escena es un dialoguito hablado para explicar la moraleja. Hay un niño en la banqueta. Yo soy un tío buena onda que aparece en todo el musical, que no aparecía, pero aparece y se reconoce, muy buena onda, casi un padre, pero es el tío. Bien. Y esta es una moraleja que me va a servir a mí en un futuro. Bien. Hey, Timothy. ¿Cómo estás, pequeño? Oye, con respecto a lo de ayer. No te prometo venir cada verano, Timothy. Lo que sí te prometo es que todo va a salir bien si lo eliges con el corazón. Y si Débora, tu vecina del primer piso, vuelve a mandarte un mensaje un domingo sobre cuánto tiene que poner en las expensas, como si fueses un administrador y tú solo estás ayudando porque nadie quiere poner un administrador, entonces lo haces de total buena onda. Y ella un domingo a las 5 de la tarde te manda un mensaje diciendo cuánto es lo que tengo que pagar, cuando yo claramente pegué una en la puerta, un cartel donde decía Débora, primer piso, 2.700 pesos de expensas. Entonces, si vuelve a pasar eso, no tengas ningún miedo, Timothy, pero ningún miedo de llamar a la estructuralista de peritajes para que denuncien tu edificio. Y sé que es tu edificio también, Timothy, pero tendrán que llamar a un administrador y no te tendrás que hacer cargo de algo del que eres muy pequeño y no entiendes tanto de números todavía para poder ir y hablar con el plomero que necesita un arreglo que te sale 188.000 pesos y tienes que hacer la división y darle a cada vecino y que el vecino te pague luego porque conseguiste un buen trabajo en blanco que puedes poner el dinero de la nada para que se pueda hacer el arreglo rápido. ¿Y sabes qué, Timothy? ¿Sabes qué? Perdón, te golpeé las piernitas, Timothy. ¡Timothy! Tal vez Débora se lleve una grata sorpresa cuando tengan que contratar un administrador porque el edificio se cae a pedazos y ahí valorará lo que tenía. A ti también te va a influir un poco porque tal vez pagues 8.000 pesos más. Pero ese es otro tema, Timothy. La plata va y viene. La enemiga de Débora se queda y hay que arrasar con ella. Muchísimas gracias. Así termina. Chau. Me voy. Félix Bonaventura, por favor.